¿Quieres mejorar tu equipo? Ten cuidado ahí fuera. Espero que este espacio traiga consuelo. Creo que lo hará. Todos hemos recibido heridas, físicas y psicológicas. Definitivamente, nuestro tiempo ha pasado. Son inmunes a nuestras armas. Jamás podremos eliminarlas desde fuera. Ojalá pudiera ayudar de alguna manera. Odio sentir esta impotencia. ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Mantente sano y salvo. ¿Crees que Taylan realmente quiere ayudar? Es lo que deseo, pero ¿lo crees de verdad? ¿Te acuerdas de lo de antes? ¿Lo de la tableta y el poema? ¿Llenos de cráteres como la luna? Vale, sí, tienes una memoria excelente. Enhorabuena. Estoy intentando dejarlo pasar. Creo que va a ser lo mejor. Me engañaba a mí misma. No quiero seguir manteniendo en secreto mis sentimientos. Voy a poner todas las cartas sobre la mesa, sin miedo. La vida es muy corta, demasiado corta. Pero no puedo hacerlo aquí. Hay demasiada gente. Aquí al lado, al sureste de la base, hay una vieja estación cubierta por la vegetación. Podría ser un lugar romántico. Y está cerca. ¿Podrías echarle un vistazo y decirme si te parece adecuado? Quiero confiar en Taylan, de verdad. Estamos listos para lo peor. Los líderes del clan están preparando a la gente. ¿Para irse? ¿Qué pasa con la unidad de datos de Taylan? ¿No había nada útil? Los planos de la base de Mercer. La RDA excavó a través de la roca y la tierra. Han entrado en las cuevas de debajo. Mira, una entrada. Parece que elude la seguridad. Taylan no nos ha fallado. Eso parece. Justo cuando más falta nos hacía. Tú no lo viste, Rinela. Siente mucho lo que pasó. Mercer lo tenía sometido. Siempre lo hizo. Quizás siga teniendo esa influencia en él. Taylan duda del Napi que tiene dentro. Necesita a Mercer para llenar el vacío de su alma. Ahora es el momento de confiar en ti misma, Rinela. Escucha tu corazón y sabrás qué hacer. Deberíamos echar un vistazo. Si la entrada existe, quizá los clanes no tengan que irse. Si llego a la base, necesitaré su ayuda. Lo tendrás. 3 clanes, 1 ejército. No pensaba que volvería a verlo. 4 clanes. Olvidas a los Sarentu. Y al mío. Somos 5 clanes luchando como uno. Juré que ningún otro clan sufriría como el mío. No se puede tolerar esta destrucción.
Elige con cuidado. Cuídate. Mercer ha perdido el juicio. No va a quedar nada de la frontera occidental. ¡Cuenta con nuestra plaza! Estaría mal. Los haciendo daño. ¿Y los demás clanes? ¿Se sabe algo? Sollek va a reunirse con los Ezwa. Pronto sabremos de él. Los Aranaje no han dado señales. Accederán a luchar. Ka'Nath sabe lo que hay en juego. Ojalá tenga razón. Gran noticia. El golpe de los Zesw. Cafalga hacia la base de Mercer en Nefastequinos, pero las torretas dan un problema. Cuando esté dentro, creo que podría desactivarlas. Bien. Me uniré a la comitiva de las hermanas. Las tropas de Mercer no durarán mucho. ¡Woo-woo!
Llegan los Aranagi. Kannat y Dua guiarán a los suyos en Ikran. ¡Sí! ¡Sabía que acudirían! Los cazadores de Kannat se están preparando. Esperarán al momento adecuado sin exponerse a las torretas. Les daré ese momento. La hora de la verdad. Vamos a enfrentarnos a Mercer. Ansiaba este momento. Hay un mirador por encima de la base. Nos vemos aquí cuando... hayamos acabado. Rinela, voy a ir a su base. No te acerques mucho. Tus armas no son rival para esas torretas. Descuida. Voy a la entrada de la cueva. Espero que funcione. ¡Wow! Anufi está de camino. Ve, estaremos listos para luchar a tu lado. Estoy en la entrada de la cueva. Averiguaré a dónde lleva. Ve con cuidado. Aún hay temblores de las pruebas que hizo Mercer en los arcos. Si eso solo eran pruebas. Lo sé. Las cicatrices de Pandora son profundas. Lo detendremos en Rinela.
que haya otro camino. Y yo haremos que puedan entrar. Igual no puede ayudar. Aunque su corazón quiera hacerlo, no puedes pasar. Prepárate. Rinela, se corta la señal. Rinela. Rinela, ¿me oyes? Lo he conseguido. Estoy dentro de la base de Mercer. Voy a por las defensas de la base. Buscaré un modo de que los clanes entren. Esto es un aviso de seguridad laboral. Perforación en curso. La zona debe permanecer despejada. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Mierda!
¿Qué? ¿Qué les ha ocurrido? Ahí hay alguien. Esto es cosa suya. ¿Te has cargado tú esa Samp? Perdona, ¿estás bien? Se supone que en este hangar no hay nadie. No te he asustado, ¿no? Pensaba que no ibas a venir. Pero aquí estás. Has creído en mí. Lo sé, sé que me equivoqué. Hay que acabar con esto, Taylan. He visto la carga. Están preparando el ataque en los niveles superiores. Puedes llegar hasta allí, te enseñaré cómo. Ven conmigo. Los clanes vienen para luchar. Detendremos a Mercer. Juntos. No. Si eso, me quedo aquí. Yo trabajo mejor en la sombra. Eres mejor que él, Taylan. Somos mejores que él. Puedo acceder a los sistemas de la base desde aquí. Te guiaré. Y te mantendré a salvo. Quiero arreglar las cosas por la gente a la que hice daño. Por Ahati. Por todos nosotros, incluido tú. Eres de los nuestros, Taylan. Un Navi. Pandora es tu hogar. Sé que lucharás por ella. Este camino te llevará directamente a la base. Que no te pillen, ¿vale? Lo intentaré. Rinela, ¿me oyes? Mercer está preparando la carga. Voy a por él. Un grupo de exploradores de los Kametire está cerca. Han ido por las cuevas. Tendrá refuerzos. Taylan, ¿ves a los Kametire? Espera. Sí, sí. ¡Oh! ¡Qué sigilosos son! Están en la puerta de entrada. Buscaré la forma de que entren. En ristre. Fed, repasemos tu plan. El destino nos vuelve a reunir entre los muros enemigos. ¿Somos los primeros? Los Cesgua presumen mucho, pero son lentos cafalgando.
Tengo que desconectar las torretas del perímetro para que puedan entrar. La sala de control está en el edificio de seguridad, al otro lado. Avísanos y te cubriremos. Humo y fuego para distraer y cegar. La gente del cielo no nos vencerá. Otra vez no. Lamentarán haberse cruzado con los Kametire. Date prisa, amigo. Hay que aprovechar la ventaja. Tenía razón. No hay manera con estas torretas.
Vale, he bloqueado la puerta. Tendrás más tiempo. ¡Eh! ¡Atención! ¡Estoy en el comunicador de la base! General Harmon, hay mucha actividad hostil. Si no disponemos de refuerzos, no garantizo que... No arriesgaremos más vidas por el ansia de poder de un ejecutivo. Sé que John Mercer entrenó a esos críos Navi y le ha salido el tiro por la culata. Ya ha perdido mucho. Si la situación es insostenible con las tropas que hay, ordeno la retirada. Sí, señora. Parece que Hardin va a replegarse. Puede que ganemos. Aquí podría hacerles mucho daño. Hay hampa patadas. Eliminarlas reduciría su armamento contra los Cesqua. Pero ten cuidado. No pueden saber que estás tan cerca de la sala de control. ¿Puedes dejarlos entrar? Desde aquí no, pero está cerca de la sala de control de...
sale. ¡Están usando! Estoy bien, estoy bien. Ha estado muy cerca. Los aranajes sobrevuelan la zona esperando el momento de atacar. Teylan, necesito desconectar las torretas antiaéreas. La antena está al otro lado del puente. Podríamos bloquear la señal de las armas. Voy. Abro.
se controla de forma local. Podrías desconectarlo desde el ordenador. ¡Adiós, armas! Mercer está aquí. ¿Cómo? Encima de ti, en la ventana. Mercer está mirando. ¿Sí? Bien, que mire, que sepa lo que se le viene encima. ¿Quién llega primero? He venido solo. Sí, tus amiguitos y tú os habéis colado aquí y la habéis liado. Nunca fuiste disciplinado, pero nada puede detener el progreso. ¿Llamas a esto progreso? ¡Mercer! Preparaos. Ya mismo volverás. ¡Sigo de cerca!
tiene que estar. Pensándolo mejor, hazlo. Malgasta la munición. ¿Por qué sigues aquí? Yo en tu lugar agarraría con ambas manos mi libertad ganada a pulso. Te acostumbraste al cristal y al metal, y no te gusta el exterior, ¿verdad? No lo soportas. No puedes resistirte a sitios como este. A mí. No permitiré que lo hagas. Daré con la forma de detener la carga. Deberías largarte de aquí mientras puedas. Mira quién habla. Jardín se ha ido y los Nabi reducen a escombros tu base. Estás solo. Y vas a morir aquí, en los escombros de tu miserable luna. Taylan, ¿a dónde va? Al subsuelo, a la sala de lanzamiento. Voy para allá. Será el mayor campo petrolífero de Pandora.
A la carga. Está repostando. Comprueba que... ¡Blindaje! ¿Qué? ¡Taylor! ¡Se corta la señal! Los puntos de repostaje. ¿Me oyes? ¡Elimínalos! No, 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 no,
todo el mundo de ahí. ¡Saca a todo el mundo de ahí ahora mismo! ¿Me oyes? Sí, lo han dicho harto sobre la carga de la perforadora. ¡Rinela! ¡Rinela! Taylan, ¿has oído a Mercer? Va por los controles de la carga. ¡La va a activar! Pero, ¿cómo una bomba? ¿Puedes pararlo? Desde aquí no. Quizá... ¿Quizá qué? Quizás puedas elevar la carga desde la sala de control. De vuelta a la base. ¡A todo el mundo de ahí! Han huido los últimos de la RDA. Los clanes lo están celebrando. Deberías verlo. ¡No puedo detener la carga! ¡Va a explotar! Pero... ¿la destrucción? Solo esta base. Voy a llevarla a la superficie. Tendrás una salida cerca. No pienso marcharme sin Taylan. Lejos, ¿eh? Estás lleno de sorpresas. Te has tomado muy en serio mis enseñanzas. Te has integrado como un nadie más. Vives como ellos. Soy uno de ellos. Y también lo de buscar una meta y perseverar en ella. Ese tesón te lo enseñé yo. Casi me da pena verte fracasar. Al fin y al cabo, sé que mi programa ha sido un éxito. Tú eres la prueba. Y morirás sabiendo que eres mi creación. Has tenido esa iniciativa en la escuela. Habríamos sacado algo. ¡Se acabó, Mercer! La bomba está bloqueada. Todo esto va a acabar destruido. No vales para nada. ¿Ves esto, Taylan? Es el perfecto reflejo del fracaso. Sí, señor.
Baja la carga. Ahora verás cómo se acaba tu mundo. ¡Daylan! ¡Recuerda! ¿De verdad vas en serio? ¿Es así como quieres morir? ¿Una canción infantil? ¿Qué haces? ¡Ya no somos niños! ¡Somos Navi! No importa, no podrás detenerlo. Pero sí te detendré a ti, Mercer. Pandora renacerá. Y tú no serás más que cenizas que se lleva el viento. ¡Taylan! ¡Taylan! ¡Vamos! ¿Dónde está ella? ¡Volveremos a por ti! ¡No hay tiempo! ¡Marchaos! ¡Lo siento! ¡No! ¡Te echaba de menos, amiga! Sé que me odias. Lo lograsteis. Por fin ha terminado. La RDA sigue ahí fuera. Pero sin él, somos libres. Mercer no volverá a hacer daño a nadie. Ahora podemos avanzar. Como una familia, ¿verdad? ¿Podemos? Bastante hemos seguido vuestro camino. Es hora de seguir el nuestro. Debemos reconstruir lo perdido. Y descubrir cómo volver a ser Sarentu. Yo incluido. ¡Qué orgullo! Me alegra haberlo visto. Las heridas del pasado no darán forma al futuro. Los aliados siempre son bienvenidos. No sé qué pasará a partir de ahora, pero los Sarentu una vez más vuelven a tener voz. Compartiremos de nuevo nuestras historias por toda Pandora. Nuestro futuro lo forjaremos juntos. Thank you.
Oh.
RDA desaparezca de Pandora. Vale, esto no me lo esperaba. La calidad del aire está mejorando y ahora vemos una especie de insectos, por así llamarlo.